En muchas de tus obras hay figuras, es decir, que se trata de espacios habitados, transitados, usados. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo los concebís? Y después, ¿cómo los llevás a la obra? Te cuento que, para, digamos, desde mi punto de vista, son un elemento clave para la reelaboración que vos hacés de las obras que te sirven de disparador. Es decir, como la irrupción de lo local, de lo actual, en esos escenarios que, bueno, pertenecen a una mirada del pasado. Son muy importantes. En realidad, los personajes que aparecen en las obras son elegidos muy cuidadosamente y son los que abren exactamente el paisaje que se encuentra detrás de ellos habitualmente. Muchas veces tengo archivos de personas de la calle o de diferentes situaciones que voy como revisando y viendo en función, y pongo los paisajes en función un poco de las personas. Uh-huh. Está íntimamente vinculado porque hay un diálogo, digamos, entre la percepción que se tiene de las personas que no son protagonistas, sino que son parte no son personajes, a eso quiero decir, ¿no? Sino que son parte de ese paisaje humano que habitualmente está fuera o escindido, digamos, de lo que la representación del paisaje habitual. Claro. El paisaje se suele sacar a las personas que ensucian, entre comillas, el contexto. Y estos son es justamente lo que me interesa, hacer visible a estos personajes que, digamos, que uno va reconociéndolos de alguna manera, ¿no? Creo que hay una cuestión de proporción, ¿no? Porque esto que vos decís, en el siglo XIX y en una concepción más o menos tradicional del paisaje, las figuras se minimizan o están en un lugar marginal. Sí. En cambio, vos cambiás un poco la proporción, cambiás bastante la proporción. Sí. Ellos toman como un protagonismo bastante importante y por eso le dan como otro sentido al paisaje. Sí, en algunos en particular. Hay obras, ciertamente, que me interesa redimensionarlos y que se vuelvan más épicas, ¿no? Como en este caso, sí, las personas son protagónicas de una manera porque constituyen una épica también social que me interesa que se corresponda. Entonces, la dimensión de la obra suele ser épica, la forma en que está compuesta. Las demás obras, en general, las personas forman un paisaje, están inmersas en un paisaje, o de espaldas a él, o mirando hacia el propio paisaje, al estilo Friedrich, donde se ve el hombre inmerso en ese contexto, sí. Eso es interesante también, porque es como recuperar esa mirada del 19, ¿no? Esto que vos mencionás, sí, a Friedrich, perfecto, es como el paradigma, pero a la vez provoca en el espectador la posibilidad de una mirada distinta, ¿no? Porque justamente esta figura no es la que había en el siglo XIX. Porque ahora que todos tienen cámaras y todos se retratan permanentemente, la distancia que prima es la de mi brazo extendido por delante de mí. Yo en primer plano y luego el paisaje donde yo me encuentro. Entonces, estos personajes que aparecen inmersos en ese paisaje no pueden autodocumentarse, no tienen la cámara. Entonces, piden de alguna manera que se los contemple, que es algo que no ocurre con las fotos que hoy la gente se saca. No hay contemplación. Es yo en el paisaje. Mírenme, acá estoy. Soy yo. Entonces, o no estoy o estoy yo delante del paisaje. Pero no hay un punto intermedio, no aparece esa proporción. Y eso cambia la mirada. Sí. Son como una bisagra entre yo nosotros. Creo que sí. Y eso nos obliga a retrotraernos a una visión más del siglo XIX, claro. Creo yo. Que era más propia de esa época, entender, digamos, esas proporciones que ahora, ¿no? Tal vez por una cuestión meramente tecnológica, tal vez. Muy bien.